Thank you.
estamos todos. Thank you.
vamos, un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos!
se está celebrando Santa Cecilia, aunque sea después de tiempo porque fue el pasado lunes. Bueno, la banda de música de Buñuel lo celebra con un pasacalles, como hemos visto, y con una comida de hermandad entre todos estos músicos. Iremos hablando con diferentes componentes que han participado hoy dentro de este pasacalles, y estamos con Erika de Corella. Erika, muy buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿cómo es que estás aquí en Buñuel apoyando a la banda de música? Por Chus Mari, hombre, todos lo conocemos, es muy abierto a todos y siempre que puede contar con nosotros nos dice, y la verdad que se le agradece, sí. Genial, porque además, Erika, has sido tú uno de los premios Fernando Remacha de Tudela, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias, sí, de composición fui. El otro día fue la entrega y muy bien, muy guay. Oye, todo, la verdad. ¿Qué es composición? Pues había que componer una canción dentro de la cultura musical. Eso, había que componer y al final de todo pues se hizo un concurso. Yo decidí hacer también una representación porque yo hice música para cine mudo. Y eso, el otro día proyectaron el vídeo y muy chulo, la verdad. Sí. Bueno, oye, Erika, ¿para ti qué es la música? Fue todo, yo me quiero dedicar a eso, la verdad. La música es muy importante para mí, pero es que la veo importante para todo. No sé, sin música, no. ¿Desde cuándo entró en tu vida la música? ¿Y por qué? De siempre, toda mi familia son músicos. ¿Sí? Todos, todos, sí. Entonces esto ya viene de casta, ¿no? De siempre, sí. ¿Y cómo lo pasas aquí con esta cuadrilla en Buñuel? Cuéntame. Muy bien. Es que lo mejor de todo es el buen ambiente que hay siempre, sí. Aquí y en todos lados donde vamos. Oye, pues enhorabuena y un saludo para Corella, a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Erika. Anda, un saludo a Corella. Celebran por Santa Cecilia la banda de música de Buñuel, pero tenemos un apoyo importantísimo, Valtierra y Cadreita. Ya que estamos con Carmen de Valtierra. Hola. Hola, buenas. Bueno, y estas gemelas, ¿qué son? Keira. Keira. ¿Y tú, hermana? Anaís. Anaís. ¿Y de Valtierra? Noemí. Bueno, Carmen, ¿cómo te está pareciendo el día? ¿Qué estás pasando aquí? Un gran día. Para mí es un placer venir aquí porque es como una familia más. Claro que sí. Y nos acogéis muy bien, así que... ¿Es la primera vez que has venido más? No, he venido alguna vez más. Vine en verano y estuve tocando en conciertos y así, pero muy bien, aquí siempre bien. ¿Tenemos que mandar algún mensaje? Hombre, pues un saludo a todos los valtierranos. ¿Y en especial a...? Especial a mi madre, hombre, a mi madre. Y nos vamos ahora a Keira de Cadreita. Claro que sí, a Cadreita. ¿Cómo es que estas hermanas gemelas que estamos aquí han venido a Buñuel? Sí, venimos por Chus Mari, que siempre nos invita, y venimos súper encantadas aquí y nos lo pasamos genial siempre. Bueno, ¿qué te parece el ambiente que se genera aquí? Pues muy guay, muy guay. Son muchos momentos increíbles. Sí. Desde pequeña llevo tocando siempre pues instrumentos y siempre me dedico a la música. Bueno, cuéntame, ¿tú también mucho tiempo con la música vinculada? Sí, hombre, desde muy pequeña ya en Valtierra aparte, que muchísima gente es música, se tocan muchísima gente un montón de instrumentos, y yo desde muy pequeña pues siempre con la música, y ahora pues en el conservatorio pues seguimos. ¿Te viene de familia? Sí, y mi madre música, mi tío también su padre músico, todo el mundo. ¿Qué te parece la convivencia de Buñuel? Muy buena. Es que todo el mundo es muy majo, entonces cuando vienes pues te acogen muy bien, entonces... La música hace amigos. Sí, muchos. Porque entre un sitio y otro, sí. Bueno, y esta otra gemela que nos cuenta qué tal estás pasando el día en Buñuel. Muy bien. Yo cada vez que vengo a este pueblo pues me lo paso súper bien. Aquí hay gente muy maja y sobre todo pues estoy encantada con Chus Mari porque es muy divertido. La verdad que, bueno, también cuando bueno, venimos mi prima y yo, pues nos pasamos muy bien. Y bueno, también pues, nos viene de familia a tocar. Mi padre es director en la banda Cadreita. Y bueno. Pues ya sabes, no falles, ¿eh? No, no, no. Nos hemos pegado a la música. Bueno, seguimos hablando con estos apoyos y estos componentes de la banda de música de Buñuel, como es Alex. Muy buenas tardes, Alex. Buenas tardes. Oye, ¿cuántos años llevas como componente de la banda de música de Buñuel? Yo diría que unos 4 o así, sí, más o menos. ¿Qué te parece formar parte de este grupo?
la verdad que me parece pues todo un honor, porque formar parte aparte de la banda de Victoria Forada, de la de Buñuel, es una experiencia pues muy enriquecedora para mí. Bueno, a quien le gusta la música está Caballo de la Tapia. Buñuel, Riva Forada, Riva Forada, Buñuel, ¿no? Un poco de todo, sí, un poco de todo. Porque tú con Riva Forada ahí estás, Riva Foradero, y en la banda de música de Buñuel, que Jesús Mari también, Riva Foradero. Hombre, claro que sí. Pero que digo, a Caballo de la Tapia, ¿no? Donde te necesitan, allí está. Eso es, eso es. ¿Qué instrumento es el que tocas, Alex? Yo el clarinete. ¿Y qué tal dentro de lo que es un equipo importante el clarinete, no? Sí, la verdad que sí. Antonio siempre muchas veces comenta para conciertos de Navidad que los clarinetes son como los violines. Sí. Porque ahora mismo cuando un chico o chica quiere hacer un instrumento en la banda, ¿cómo sabría qué decidir, qué quiere ser? ¿Por qué tú decidiste el clarinete, Alex? Bueno, yo decidí coger el clarinete pues aparte de porque me gustaba mucho su sonido. Yo creo que es un instrumento que es excepcional. Y fácil, además, ¿qué? ¿Fácil o...? Sí, bueno, sí. ¿O son todos el aprender a funcionarlos, a trabajarlos? Sí. Claro, es que un clarinete no suena igual que una flauta y tampoco suena igual que un oboe. Ya. Y bueno. Pero bueno, contento, ¿no? Sí, de haber decidido por tu clarinete. Sí, sí, totalmente. ¿Y por lo demás qué te parece la fiesta que estamos viviendo aquí en el Sabidos de Buñuel? Muy bien, muy bien. ¿Estás pasándolo bien? Sí, sí, sí. Y hemos visto la cara del director ante la sorpresa, ¿no, Ale? Sí, sí. No se lo esperaba, porque hemos pasado un tiempo malo, ¿eh? Con la pandemia, no poder ensayar. ¿Cómo lo has pasado, Ale? Bueno, la verdad que no he ido a muchos ensayos y ha sido todo bastante diferente. Pero bueno, un poco entre con las medidas y todo eso, al final se ha podido hacer algo. Pues que pases buen día, Les. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos. Bueno. Tierra santiaguera, un buen sabroso sol, a la voz que andas.
Ahora, 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 Cuidado, que estamos en la vela, se nos va a quemar la... Bueno, muchísimas gracias a todos de casa, también, por supuesto, a la gente que ha venido hoy a acompañarnos. Los de fuera son también de casa. Efectivamente, los de fuera son de casa, han venido a ayudarnos, son bien agradecidos, les he pedido el favor de venir aquí, han estado aquí. Gracias a todos, y sobre todo, os quiero mucho a los de la banda de Buñuel, a todos. Estamos con Ana María Cerdán, ella es la secretaria de la banda de música de Buñuel. Ana, buenas, Ana María, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Hemos comido, ¿eh? Hemos comido, sí. Oye, hoy se celebra Santa Cecilia. Sí, porque claro, como cayó el lunes, el 22, pues decidimos hacerlo el sábado para que todos pudiesen estar la mayor parte posible. Hay muchos componentes de la banda que están fuera, en Pamplona, Madrid, Zaragoza, que no han podido venir. Pero bueno, aún así ha habido un grupo bastante majo. Ya hemos visto el refuerzo, pero ya hemos visto el recorrido por Buñuel. También tenemos que decir, con el frío que hacía hoy, sábado. La verdad es que los músicos han pasado muchísimo frío, porque al final, aunque van bien abrigados, las manos van tocando los instrumentos y se nota. Pero bueno, es lo que hay que prever para esta época. La verdad es que se decidió, se podía, la ley permitía hacer un concierto en el interior de la iglesia, pero había que retirar más de la mitad de los bancos. El público, aunque hubiese estado con mascarillas, era un interior y no estamos en tiempos de, estamos en tiempos de ser prudentes. Entonces, es mejor, han llevado la música a la mayor parte de donde se ha podido y ha dejado, han estado por los pisos, por la plaza, por las calles, al final en la iglesia y al final han acabado aquí en el casino, que es donde estamos ahora comiendo. Hemos hecho lo que hemos podido, pero la verdad, se les ve con ganas de 2 años perdidos, como todo el mundo. Y bueno, se hará lo que se pueda, pero la música en la calle es importante. La gente se le ve disfrutar, han salido a la calle a escuchar. Y es, la verdad es que es triste no poder hacer nada más, pero bueno, ahí están. Y ellos también están súper contentos, porque es la primera vez que se juntan después de 2 años. Y bueno, a ver cómo evoluciona esto y se puede hacer algo más. Tampoco... Se juntan, como en este caso, la comida en el Sabidos en Buñuel, que lo estamos pasando genial porque había ganas de poder estar. Hay muchas ganas de disfrutar, sí. Que al final, la edad normal de la banda es una edad joven. Está entre 14 y 30 y tantos. Entonces, pues bueno, es gente que, como la gente que somos más, ya más mayores, pues han padecido la pandemia, la estamos todavía y estamos, pues estar, tener la oportunidad, hemos venido todos con el pasaporte COVID para tener seguridad, bueno, y por normativa, porque esta noche a las 12 de la noche ha entrado en vigor el pasaporte COVID, es decir, locales que tienen más aforo de más de 60 personas, tenemos que venir todos a disfrutar de la comida, de lo que sea, con nuestro pasaporte, y así ha sido. Todos que estamos aquí estamos provistos de nuestro pasaporte y ya está. Y a disfrutar, bueno, no sabemos lo que dará de sí el día. Hemos hablado también con refuerzo, sí, que se ha traído chicas jóvenes de Valtierra, sí, de diferentes lugares que están súper a gusto, nos han dicho, con la banda de música, sí, de Buñuel. Bueno, es que aquí yo creo que el que viene repite. Es que Jesús Mari es el director de la banda del Conservatorio de Tudela. Entonces, todos estos chicos jóvenes que van al conservatorio, al final poder disfrutar de una experiencia, de estar en una banda como la nuestra, es muy gratificante para ellos, muy motivador. Y él pues trae, y así a nosotros nos viene bien, porque hacen un poco de refuerzo. Y a ellos también, pues para curtirse un poco en el mundo de las bandas de música. Está bien para los dos. Y el que viene ya repite, o sea... El que viene repite porque están encantadas de la convivencia con Buñuel. Lo cierto es que la banda de música, la música y el
del pueblo les encanta a todo el mundo que viene. O sea, algo, no sé otras cualidades que tendremos, pero lo de acogedores, este pueblo y la música de este pueblo, con las opciones de música, cultura, tenemos un buen... El que viene vuelve, vaya. Está, tenemos una buena acogida para la gente de fuera. ¿Qué razón no te falta? Bueno, pues tenemos que terminar la tarde bien, Ana María. Y la tarde y la noche. Me parece que están quedando por ahí para irse de charanga y todo, ¿eh? Sí, vamos a hacer charanga. No sé dónde acabaremos, pero charanga va a haber. Santa, y bueno, Santa Cecilia, hay que celebrarlo por todos santos, patrona de los músicos. Eso es. Y bueno, pues nada, pues hemos aprovechado también para agradecerle al director sus 22 años, casi 23, de dedicación a esta banda de música, que hace falta ser buen profesional y tener mucha paciencia. Qué sorpresa, esa sí. No lo esperaba. No tenían ni idea, totalmente sorpresa. Entonces hemos querido que fuesen los más jóvenes de la banda, por los que fueran los que le presentaran un poquito la sorpresa y tal, ¿no? Al final es la cantera los que van a quedar aquí de... Pero yo quiero decir también, aprovechar esto y decir que los componentes de la banda, que tienen más de 25 años esta banda de música, están haciendo una labor esencial para mantener esta banda de música en la pandemia y en estos tiempos difíciles, ¿vale? O sea, hay que agradecerles a ellos que esta banda se mantenga, que la ilusión que ponen, el trabajo que ponen, el empeño que ponen a sacar adelante todas las cosas, se debe a ellos. Y los jóvenes, pues ahí están, que no faltan, que están apoyando y viniendo todos los días a los ensayos. Y disfrutando, pues por eso mismo, a tope. Enhorabuena a toda la banda de música de Buñuel por todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias, sí, haremos lo que podamos. Claro que sí, disfruta del día, Ana Mari, que lo merece Santa Cecilia, hombre. Sí, muchas gracias, venga, a todos. Y muchas gracias y que disfrute todo el pueblo de la música. Venga. Y con Jesús Mari, director de la banda de música de Buñuel, terminamos este reportaje del Día de Santa Cecilia. Jesús Mari, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Día de Santa Cecilia y buen día, porque pues sí, ha sido impresionante cómo habéis interpretado la música, bien lo habéis pasado. Bueno, pues muy bien y por supuesto, lo primero, gracias a vosotros, a Miguel, a ti, Isabel, por estar ahí siempre con nosotros en la residencia en primer lugar, que hemos pasado un poquito frío. Pero ha sido un placer, la verdad que la gente ha estado muy contenta. Luego por Buñuel hemos pasado también un poquito de frío, pero lo mismo, muy contentos. Y aquí, pues la verdad que aquí en el casino lo hemos pasado muy bien. Madeleine nos ha atendido muy, muy bien. Y qué vamos a pedir, ¿no? La gente de fuera que ha venido a ayudarnos un poquito, porque faltaba alguno, también muchas gracias a ellos. Y la verdad que muy contento de estar aquí. Hemos comido muy a gusto. Y pues como siempre, un placer. Hemos visto la sorpresa, que no esperabas nada, que eras o no. Oye, el director, 22 años. Pues sí, 22 años aquí en Buñuel. Me están aguantando 22 años, que son muchos años ya de aguantarme ya. La verdad que contento, la verdad que muy a gusto, muy bien. Y no me lo esperaba bajo ningún concepto. Porque además, como habéis puesto música en la televisión de fiestas, yo pensaba que iba a pasar el concierto y bueno, pues no me enteraba de nada, no sabía ni que había postre de tarta, ni de aniversario, ni de nada, y muy contentos y muy bien, muy a gusto. Enhorabuena también por el repertorio de hoy, no ha habido ninguna canción repetida todas las dos horas que hemos estado recorriendo Buñuel. Por supuesto que no ha habido ninguna canción repetida y bueno, pues hemos querido hacer un poquito en cada lugar lo que un poco se merecía, ¿no? Hemos tocado también un poquito de rock and roll porque Óscar, el de Limón, le gusta mucho el rock and roll, pues rock and roll. Ha habido cumpleaños también. La banda y todos los componentes, si alguien lo hace, hay sacudido ahí sin... Ah, sí, es así, pero siempre muy a gusto y la verdad que muy contentos con el ambiente, con la gente y con todos. O sea, como 22 años ya de director en Buñuel, Jesús Mari. Pues si te conoces Buñuel también, ¿qué piensas de estos buñoleros, de cómo te aceptan? Bueno, si estás aquí es porque estás a gusto. Sí, bueno, yo siempre he dicho, mira, yo no me gusta mentir, y además la gente de la banda de Buñuel sabe, he tenido muchas ofertas por ahí para marcharme a otras bandas y nunca ni me ha interesado, ni nunca me lo he planteado marcharme de aquí. Dije hace muchos tiempos que aquí tengo muchos amigos, tengo mi familia y bueno, pues a veces lo más importante no es el dinero, es la amistad, el cariño, los amigos y estar a gusto, ¿no?, en un sitio donde estás. Y para mí, pues eso, los días como hoy merecen la pena de mucho tiempo y bueno, estoy muy contento. Y bueno, y con vosotros igual, pues ya sabéis, somos amigos y aquí en Buñuel pues tengo muchos amigos y para mí es mi casa, mi familia.
Y bueno, ¿qué os puedo decir a los de Buñuel? Y en cuestión de la banda, ¿cómo estás viendo a la banda año tras año y cómo las estás viendo actualmente? Pues mira, la pandemia nos ha dejado un poco tocados, pero no solamente a esta banda, a la banda de Buñuel. La pandemia ha tocado a muchas bandas. Hay mucha gente que está todavía, que no viene por ciertos motivos. Pues ya sabes, hay miedo al COVID. Otros que han aprovechado también, bueno, pues no hay COVID, pero sí que dicen, bueno, pues como tampoco, como a lo mejor no es lo mío, pues me retiro, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, y bueno, hoy bien, pero lo que te digo, hay momentos que se echa a faltar a gente, y luego también hay gente que está estudiando fuera, que no les puedes decir nada, el que está estudiando en Madrid, en Barcelona, en Vitoria, en Zaragoza, donde sea, pues oye, tiene exámenes, oye, chapó por ellos, que aprueben, que saquen sus estudios, que es su futuro, y bueno, pues la banda es un paso de la vida y eso. Pero por lo demás, ¿tú satisfecho personalmente con tus 22 años en Buñuel? Satisfecho no, estoy muy satisfecho, estoy muy orgulloso, muy contento, y para mí, pues como os digo siempre, ¿no? Para mí Buñuel es mi casa, es mi familia. ¿Qué puedo decir de Buñuel? O sea, yo soy, como digo muchas veces, soy de Ribaforda, pero mi medio corazón está en Buñuel. Para mí, tengo muchos amigos en Buñuel, muchos días me vengo a Buñuel a comer, a cenar, a almorzar, y muchos días incluso me vengo al bar aquí a Buñuel, porque paso media vida en Buñuel. Eso es lo que importa, al final de la vida eso es lo que importa, los amigos y que podamos dormir tranquilamente por la noche cuando efectivamente, nos echamos. Efectivamente, yo lo que más me importa son los amigos, y que cuando vaya a casa esté tranquilo, que sepa que en Buñuel tengo unos grandes amigos y en Ribaforda también, y que en otros sitios también, la música es así, es muy, muy diversa. Yo cuando digo voy a Pamplona, tengo amigos, voy a Madrid, tengo amigos. Esta semana que viene voy a Madrid también 4 días a unos conciertos. Pues lo mismo, puedo presumir de amigos. Y vengo a Buñuel y tengo a mi familia, que digo, pues lo mismo, es un placer. Bueno, pues vamos a brindar por ellos, yo no tengo copa, pero Jesús Mari. Oye, enhorabuena. Por la banda y por vosotros también, que nos acompañéis en todos momentos. Gracias, Isabel, y gracias, Miguel. Muchas gracias.